Hola nuestra querida familia, aquí venimos con otro video. Y aquí vemos a mi mami que está haciendo una y deliciosa ¿qué? Vamos a hacer un delicioso chile. Un delicioso chile para la cena. Es chile picante. Es chile picante. Es chile, sí, es chile jalapeño. Esto lleva chile jalapeño y lleva chile verde y lleva cebolla. Bueno, pues ahí está. Esto es un chile como le llaman allá en México, un mole. Chile picante. Aquí, así, allá, bueno. Solo lleva cebollita, chilito y ya estuvo ya. Solo le falta la sal. La sal. Miren, qué rico. Y si lo ven un poquito anaranjadito es porque el chile estaba un poquito maduro. Y le vamos a echar un poquito de sal. Pero igual pica. Ah, pues sí, es que el chile jalapeño, entre más maduro, más pica. Uh-huh. Y el que lleva la avena. La avena es la que pica. Sí. Solo la semilla que no lleva. Porque la semilla se la quitamos. Lleva bastante salva. No lleva mucho, lo que pasa es que poquito le había echado. Es que lo pueden hacer como al gusto. Pero yo lo estuve viendo, no tenía nada de saladito, de que se sienta la sal. Ajá. Pero sí está fuerte porque hasta los ojos me abren. No, hombre, que sí, hasta aquí me llega el olor de la picante. Sí. Aquí está el delicioso chile. ¿Ven? Como pueden ver, miren. Qué está delicioso. Y queda con... También echó de ajo, me dice que iba maduro, va también. Ah, el chile iba maduro. Por eso que se ve un poco como anaranjadito. Es hasta espuma se ve. Ay, sí, es que está rico. Bueno, para el que le gusta, a mí no me gusta el chile picante. No. Pero bueno, está rico. Y ahora. Después, y ahora vamos aquí mismo. Hice lo que le voy a echar, el preparativo que le voy a echar la carne. La salsa verde con cebolla y ajo. Este lleva ajo. Comer así, va. Ay, sí, bien rico, ¿eh? Ese lleva ajo, cebolla y chile. ¿Verdad? Todo de un solo. Sí. Y ya después aquí solo se le echa la salita. Un poquito de salita y después se embadurna la carne. Ajá. Y un saltito de aceite. También. Sí. Para que se pegue en la carnita. Ya ahorita voy a dejar el chilito este. Vaya. Ya está Ceci ya probándolo, ¿ves? Pero casi no da. Dice, ¿por qué no me da la tos? ¿Cómo está? Está rico, no pica. No pica. ¿He hecho más chile? No, ya lo licuo ya, así déjalo. Vaya, ahora ¿qué van a hacer? Ahorita, después vamos a trabajar. Yo estoy poniendo un poquito de cebolla para los frijoles y un poquito de chile. Para ahí estaba comiendo para licuar los frijolitos. Una vez pasada licué un poco de frijoles con chile y cebolla cruda. Porque eran para mí. Pero es como es para todos. Vamos a freír el chile y la cebolla. Bueno, pues.
para que le dé un sabor delicioso a los frijoles. Sí. Pero no la vamos a dorar bien, bien, sino que medio. Algo así, ¿no? A lo más que cambie de color la. Así está bueno, parecieron los dos huevos para picar. Pero ahorita me daño el huevo. Vaya, mire este aquí. Echamos. Y ya a licuar. Entonces vamos a esperar que licue los frijoles. Y aquí ya estuvieron los frijolitos. No, no he estado. Ya los licué. Licué. Ahí está ya la olla. Vamos a echar aceite. Dicen que entre más aceite se le echa, más rico quedan los frijoles. De verdad. Así dicen, porque allá en la iglesia sí hacen. No, hombre, que estoy comiendo los frijoles bien rico. Le voy a echar un poquito de agua porque lástima. Hay que escribir hasta la última bolsa. Cabal. Y aquí le vamos a echar después sal de ajo, sal de cebolla, sazón y este y salsa perry. Bueno, pues. Uy, mamá, no deja botar los platos. Y aquí solo esperar ya que esté. Todo eso lo vamos a echar, pero después cuando hierva, cuando dé un olor. Sí, porque ahora están todavía. No, ahora están. Después vamos a ver, como esto lo vamos a hacer con arroz. Ah, con arroz. Ajá, vamos a freír primero el frijol. Y luego vamos a revolver el arroz. Ajá. O sea, va a ser casamiento. Ah, yo pensé que frijoles molidos eran. No, va a ser casamiento. Pero con frijoles molidos. Con frijoles molidos. Ajá. También son buenos así, frijoles enteros, ¿vale? Sí. También. Bien ricos son. Entonces vamos a esperar para que usted le eche todos los ingredientes. Sí. Bueno, y aquí estamos. Ya el frijol ya estuvo, ya lo pasamos en una cacerolita más pequeña. Y aquí vamos a echarle el arroz ya. Aquí vamos a ir tanteando el arroz. Sí. Después vamos a hacer lo que es la carne y después a freír las tortillas. Bien, el arroz todo lo vamos a echar. Sí, porque le falta. Vale, aquí ya se lo vamos a esperar que esté. Está aguado el frijol. Ajá, está aguado. No, hombre, va a estar rica esta cena, ¿va? Sí. Ya se va a endurar ya. Mira, a ver. Ya casi ya. Ajá. ¿Ve? Ajá, ya va agarrando ya. El arroz quizás Eva para que lo. Ajá, él lo va consumiendo. Ajá. Ahí solo falta freír la carne, asar la carne y freír la tortilla. Sí, ligero va a estar esta cena, ¿va? Sí. Hasta le va a hacer falta frijol quizás. No, pero así lo vamos a dejar. Así ya va. Sí. Aquí ya solo falta que se
fría más. Y ya. Bueno, pues entonces nos vamos a ver en otra parte del video. Bendiciones a todos.